Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta su reunión, nuestra reunión, por esta noche maravillosa que nos acerca a horas de la Navidad. Esto es un encuentro con la música. Vamos a tener un viaje maravilloso a través de los villancicos, de los recuerdos, de las reflexiones, en esta especie de peregrinar en el camino que nos lleva a Belén. Es una noche para disfrutar canciones espectaculares, pero quiero ante todo dar las gracias a Dios que me permite estar contigo esta noche, a mis padres que ya no los tengo conmigo, pero sé que están aquí, juntos, junto a mí, ayudándome e impulsándome con las cosas. Agradecer también a mi propio hijo, el mayor, que me está ayudando con esta filmación y haciendo algunas correcciones. Les agradezco a ustedes que hayan tenido la gentileza de permitirme entrar en sus casas con la alegría de siempre. Y discúlpenme si estoy algo nervioso, porque yo soy muy buen productor para muchos músicos, pero soy un fiasco para mí mismo, así que... Pero esa es la cuota que a veces uno tiene que vivir en esta experiencia de la fe, de seguir al Señor a través de las cosas sencillas. Vamos a disfrutar esta noche con una canción maravillosa que sé que te va a encantar. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, que el niño está por llegar. Marinero, marinero, haz de tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz de tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar. Caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Deja el odio, ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. La noche buena en tu mesa, servida con esos deliciosos cositas que pones para la familia, escoge algo de allí, ponlo en una cajita o una bolsa, coge a tus hijos, a tu esposo y sal afuera, busca a alguien que lo necesita,
porque de eso se trata, compartir tu mesa con quien lo necesita. Y cuando Él reciba ese regalo de ti, veré en tus ojos la mirada de Dios. Porque llegó Navidad. La blancura de la Navidad es en sí un estado puro. No es una fecha calendario, no es un regalo, no es las banalidades de las cosas que nosotros hemos construido para festejar un día que a veces le perdemos el sentido. La Navidad tiene esa blancura del corazón de los niños, esa ternura con lo que ellos reciben las cosas que se le da. Por eso es que pregúntate, ¿qué le ofreces al Señor esta noche? Si tienes un corazón limpio y sincero, entonces serás capaz de hacer caridad. Porque no hay nada mejor que presentarse ante Dios blancos, buenos, sinceros. La Navidad no es otra cosa, señores, que un estado puro en el alma. No tiene nada que ver con las estrellitas de colores, ni mucho menos con los adornos de destellos y multicolor. Sin embargo, hay una canción que siempre nos recuerda este sentido maravilloso del disfrutar la Navidad como tiene que ser. Y si la sabes, cántala conmigo. Lo cantaste, espero que lo hayas cantado. Te estás salvando porque estamos detrás de una cámara y no te puedo ver. Pero yo sé que si has tenido el corazón sincero para cantar esta canción, la has cantado conmigo. Claro que sí. Los pastores, amigos míos, fueron las primeras personas que contemplaron al niño recién nacido. La Biblia y la tradición nos cuentan que Dios los atrajo con hechos portentosos. Los guió con una luz brillante, con los ángeles apareciéndoseles y recitándoles esa frase maravillosa que decimos en la liturgia: gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Era Dios y
llamando a esos pequeños al encuentro de su Hijo. Era Dios buscando esos corazones sencillos para encontrarse con el que es más sencillo todavía en el mundo. Recuerden que en la tradición y en la Biblia nos cuenta que María no encontraba un lugar donde guarecerse en la noche oscura de aquel momento. Y el último lugar que encontraron solamente podía albergar al pequeño rebaño que tenían en el lugar. María da a luz en ese sitio y coloca al niño en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es un lugar donde los animales, sobre todo las pequeñas ovejas, pueden comer ahí el heno o las hierbas que se les pone para su sustento. O a veces también sirve de cama para los pequeños recién nacidos. Y en ese humilde lugar nace Jesús. Son los pastores, esas almas sencillas, quienes ven al Señor. Y guiados por esa misericordia divina, son conducidos a esa imagen que ahora está en tu cabeza. Esa imagen maravillosa de Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero yo a veces me hago la pregunta, ¿sabes? ¿Somos nosotros dignos de estar frente a Él? ¿Somos nosotros lo suficientemente humildes y sencillos como aquellos pastores para adorar y alabar al niño Dios? La respuesta la podremos encontrar en esta canción maravillosa que mi madre me hacía escuchar en la infancia y que seguramente tú también la escuchaste. Es un tema que se hizo muy popular en los años 60. Lleva Belén, bajaste el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropopompom, ropopom. Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, ropopompom, ropopompom. Honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, bajaste el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropopompom, ropopompom. Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Qué hermosa, en verdad. Qué hermosa canción, en verdad.
Esto me hace recordar que la Navidad siempre se pasaba de maneras diferentes, sobre todo porque en la infancia la Navidad tenía otro sentido. Yo recuerdo que cuando ya llegaba noviembre, finales de noviembre, el país, el mundo entero, Lima y tu ciudad inclusive, empezaba a tener una atmósfera diferente. Se sentía que había algo maravilloso que nos rodeaba, que estaba allí, que no podíamos saber qué, pero era tan mágico, tan espectacular, tan lindo de ver y de descubrir, que nosotros sentíamos que la Navidad era algo real. Las ventanas se llenaban de luces, adornos, se llenaban de cositas de colores. La gente se volvía más amable. Todos decían, ya viene Navidad, ya viene Navidad. Lo más lindo de todo es que las Navidades se pasaban en un ambiente realmente familiar. Recuerdo que en casa, la pasábamos siempre en la casa de la abuela. No porque no pudiésemos en casa, sino porque mi abuela siempre quería que fuésemos a su casa a pasarlo. Y cuando íbamos a la casa de ella, la casa de ella era grande, y en su sala ponía ella un nacimiento, y no les miento, mi abuela ponía un nacimiento que ocupaba casi 3/4 partes de la sala, y lo llenaba con un cerrito hecho de papel especial, y le ponía casitas que estaban hechas de cartón, algunas estaban hechas de cerámica, hermosas casitas de cerámica, y luego decoraba todo eso con los animalitos, casi digamos en volumen suficiente para verse en todo su esplendor. Y nos peleamos nosotros por poner ese nacimiento al día, y mi abuela siempre, como si fuese un ingeniero, dirigía el nacimiento, sí, pongan esto, pongan acá. Pero la parte principal era que ella abría una cajita donde guardaba el niño Dios, y con una tela que ella siempre bordaba, lo cubría y lo arropaba como un niño y lo tenía entre sus brazos. Y a veces decíamos, abuela, enséñanos el niño. Y decía, no. Ese niño va a nacer el 24 en la noche. Hasta el 24 no lo van a ver. Y yo después vi ese mismo gesto en mi propia madre, cuando ya pasando Navidad en nuestras casas, ella hacía lo mismo con el niño Dios de nuestra casa. Y así seguramente la abuela tuya, la madre tuya, hacía ese gesto con el niño Jesús. Porque la Navidad es eso. La Navidad es descubrir en la familia el valor salvífico de nuestra unión. Mira lo que estoy diciendo, el valor salvífico de nuestra unión. Porque solo cuando la familia está unida es cuando se puede salvar, cuando se puede recuperar. Cuando la familia se desune, entonces está el mundo perdido. Hoy en día tenemos el celular que nos desune. En lugar de usarlo como una herramienta, lo usamos como si fuese una persona. La Navidad nos recuerda que el propósito de Dios siempre fue venir al mundo para darle esperanza, para darle una nueva oportunidad. En los años 60 vivíamos eso, en los años 70 también. La familia se reunía en la mesa a disfrutar de la cena familiar con los tíos, ese tío maravilloso, como le contaba una amiga, Carito, esposa de mi querido amigo Hans, que a veces habían tías que venían y te daban la propina, ¿no? Y que no la sepa tu mamá, o el regalito escondida. Esa era la Navidad. Hoy en día la Navidad se cambió por Papá Noel, se cambió por luces de colores, decoraciones y un montón de cosas, intercambio de regalos. Se acaba la Navidad y se termina todo. Ya no tiene ese sentido mágico que tenía antes. Ahora el niño y el pesebre, si es que armas un pesebre, lo envuelves en un simple papel periódico, lo metes en una caja de cartón y lo guardas debajo de tu cama. Esta vez quienes lo van a ir a adorar serán las arañas y las polillas, porque así es tu corazón, el corazón de muchos que consideran que Dios no existe. Pero Dios está mucho más vivo que tú y que yo. Y en esta Navidad tú le tienes que dar gracias a Él por todas las cosas buenas que recibiste en este lugar llamado Tierra. Esta canción es una canción preciosa que sé que te va a encantar. Si la sabes, cántala conmigo.
Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Qué bello, ¿verdad? Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure un herido, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Y en la noche de Navidad, híncate de rodillas con tu familia y dale gracias a Dios por esta pandemia. Sí, por esta pandemia. Porque tuviste para comer, salud, a tu familia y la oración que nunca, nunca te abandonó. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Y no te olvides que hay mucho, mucho, mucho por agradecer, que por quejarnos de las cosas de la vida. Dios decía que con trampitas de amor, con lazos de cariño, yo te atraeré hacia mí. Y es así como Dios hace su trabajo todo el tiempo. Por eso Navidad, como dije, no es una época, no es un estado del tiempo, es un estado del alma. Eso nunca te olvides. Bien, estamos entonces disfrutando de este recital de Navidad llamado El Camino que Lleva a Belén. Espero que la estás pasando bien. Yo también lo estoy pasando muy bien. Y quiero invitarte a ver estas escenas de Navidad que sé que te van a encantar. Y vamos con esta segunda parte. Thank you.
La historia de la Navidad tiene una rica tradición y un sinnúmero de elementos que no solamente la acompañan, sino que son parte de su cotidianeidad. Una de estas situaciones son aquellos tres personajes que todos conocemos en nuestros portales, en nuestros nacimientos, en casa. Son los llamados Reyes Magos. Hagamos un poco de historia. Antiguamente se le conocían a estas personas con el nombre de Magois. Era una tribu muy especial, considerada en su tiempo como los científicos de su época. Manejaban todo lo que era la astrología, las matemáticas, las ciencias, la medicina, la agricultura y muchas otras cosas más relacionadas también con el mundo de la alquimia, lo que hoy se conocería como la química primitiva o la farmacología primitiva. Estos magois tenían en su poder el conocimiento de que iba a venir al mundo un niño muy especial. Vaticinado por los profetas, este sería el salvador del mundo. Y su rol de ellos fue ir en busca de ese niño. En sus avatares y sus caminatas por el desierto llegaron a encontrarse inclusive con Nerón y este muy socarronamente los invitó a ser parte de esa delegación que buscaría al niño con el mandato del rey de que si lo encontrasen, pues que le avisasen para poder también herir a saludarlo. Todos sabemos que esa hipócrita escena consistía básicamente en un ardid para matar al Salvador. Los Reyes Magos encuentran a este niño y cumplen ellos su propósito. ¿Cuál era este propósito? El propósito de Dios de mostrarle a través de estas tres personas el sentido principal, esa especie de sentido trinitario presente en el nacimiento de Jesús. El primer rey mago le entrega oro, y el oro solamente se le ofrece a los reyes, a los grandes señores. Es una forma de decirles que ellos es el honor, el poder, la gloria. El segundo rey mago entrega incienso, que son trozos de madera aromática mezclados con ciertas resinas que al calor del carbón sueltan un humo mágico y sagrado que sube a los cielos en forma de ofrenda para mostrarle al mundo que ese era su lado divino, que él era una persona divina, un niño divino, el hijo de Dios y Dios. Pero también hay un tercer regalo, algo diferente al de los demás, un copón lleno de mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra es un elemento que se utiliza mucho en la antigüedad para preservar los cadáveres o preservar las cosas que se van a descomponer. ¿Por qué entregar mirra a un niño? Porque la mirra significaba que se le reconocía a Jesús como el amo y señor de la vida y la muerte. Él es el señor de todo, de los cielos y de la tierra, de la vida y del inframundo. Ese fue el milagro de esa aparición maravillosa de Gaspar, Melchor y Baltasar que todos nosotros colocamos en nuestros nacimientos. Y para terminar con mi pequeña locución, tú también has recibido Reyes Magos en tu vida. Y son aquellas personas que se acercan a ti y con generosidad te ofrecen su amistad, su primer regalo. El otro te ofrece dinero para ayudarte sin ningún propósito. Y el tercero te ofrece algo maravilloso que nunca se muere: la compañía. El estar ahí cuando tú más lo necesitas. Así que no seamos como las personas que dicen que ven todo, pero en realidad no ven nada. Tienen delante suyos muchas de las cosas maravillosas que Dios te depara y son incapaces de verlo. Imagínate la noche de Navidad que alguien te llame por teléfono y te pregunte: ¿cómo estás? Me acordé de muchas cosas que pasamos juntos. Hoy es Navidad y quiero que sepas que cuentas conmigo. ¿Te pasó eso alguna vez? Eso es lo que dice esta canción. Hoy es Navidad, quise llamarte para conversar y decirte.
decirte cuánto te haces extrañar. Hoy es Navidad, quise llamarte para recordar los momentos gratos de hace tiempo atrás. Y también para desear que el amor reine en tu hogar, que también en tu corazón haya sitio para amar, que todos tus planes y tus sueños se hagan realidad, y que nunca olvides que te quiero igual, porque contigo Dios está. Esperaba esta llamada tuya. ¡Feliz Navidad! Pásala tú también. ¿Qué te pareció, linda, verdad? Pues así es de sorprendente la Navidad, señores. No es un tema de tristeza, no es un tema de ponernos melancólicos, es un tema de sentirnos alegres en el espíritu y en el corazón, porque muchas de las cosas que Dios nos da y nos regala, una de ellas es justamente tu corazón. Y es la mejor cámara fotográfica que tú puedes tener, la mejor. Los mejores recuerdos se guardan allí. Y basta que tú vivas un momento tan especial, lindo o triste, se van a guardar allí permanentemente hasta el final de tu vida. Y la tendrás en HD Full Alta Definición 4K. Cada vez que cierres los ojos, una imagen desaparecerá. Tu hijo, tu hija, su primera noche de 15 años, tu hijo graduado de la universidad, tu pequeño que te rascaba las paredes con la cuchara y te las hacía miércoles las paredes con el plumón, o el niño que a veces jugaba con tus macetas y arrancaba las plantas, todos esos recuerdos se guardan en ti. Dios te dio una cámara fotográfica llamada corazón para que la uses y recuerdes que no te tienes por qué quejar de la vida. Te dio muchas cosas maravillosas para disfrutarla, pero a veces no nos damos cuenta. No sabemos que hay más allá, como decía una película antigua, no sabemos que hay más allá de lo evidente. Esta es una canción que se canta también en Navidad y seguramente va a ser muy familiar para ti. Así que espero que la cantes conmigo ahí donde tú estás, sentadita, sentadito. Yo la tengo que leer porque no me acuerdo a veces. Sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón, cuando sientes compasión del amigo y su dolor. Miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de la
las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, siembra la paz. Aceptas el error cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando llega la razón y se va la comprensión, cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol a través del cristal. Hay un mundo mejor cuando aprendes a amar más allá. La luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, siembra la paz, brinda amor, que el mundo el temor y prodigues tu amistad. Cuando un mismo cantar has unido tu voz, hay paz en tu corazón. Cuando buscas con amor y descubres tu verdad, cuando quieres forjar mañana mejor, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz. Ay, 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 ay. Hay que ponernos alegres, señores. Estos tiempos de pandemia han sido difíciles para muchas personas, pero no imposible, porque Dios no nos ha abandonado jamás. No nos ha dejado. En ese tiempo la oración ha sido presente. ¿Nos han dado cuenta que en internet hay mucho más rosarios que antes? Hay muchas más coronillas que antes, hay muchas más letanías que antes, hay muchos más cantautores, inclusive de música católica. Me he sorprendido gratamente, yo estoy en Perú, de ver que en Colombia hay una agrupación linda y maravillosa llamada Cantautores Católicos Unidos, que conforman más de 20 y tantos cantautores y músicos que en forma conjunta trabajan en pos de la evangelización.
Y eso es lo más bello que se puede conocer, porque así es cuando se trabaja por la iglesia. Y todos ellos, les aseguro, tienen en su corazón ese pesebre preparado para recibir al niño Dios. Cada uno en sus experiencias van a sentir y disfrutar esa maravilla de ser parte, de ser comunicador de la iglesia. Hay una canción que es parte de la liturgia. Ahora entramos al campo litúrgico, el campo que nos permite a nosotros disfrutar de la Santa Misa, de las celebraciones eucarísticas, de todo lo que representa el ciclo de la liturgia a lo largo de los 365 días del año. En la noche de Navidad se suelen cantar tres temas muy importantes. El primero es el que vas a escuchar a continuación. Es un tema clásico, y aquí es donde yo voy a cambiar mi voz de tenor ligero a ser tenor lírico. He estado un poquito malito de la voz últimamente por un tema de exceso de mucha gaseosa. A mí me encanta la gaseosa. Y nada, sin embargo ya estoy algo mejor, y vamos a cantar entonces la primera canción, que se llama Adeste Fideles. El canto lírico es un canto especial salido de aquí y de acá, porque se permite cantar la canción con una fuerza de entonación espectacular. En la liturgia también se canta este tema que a continuación voy a dedicarte. Es un tema que originalmente se compuso en francés en el siglo pasado y que se canta originalmente en francés, pero hay unas traducciones al español
que he querido poner a tu disposición, solo que esta traducción es de mi autoría. Es decir, he tratado de conservar lo más posible la traducción original con el español que nosotros manejamos, porque a veces las traducciones fidedignas básicamente ponen de cabeza la traducción original y se vuelve imposible cantarse. Entonces, esta traducción literalmente encaja perfecto con lo que dice en francés el poema original. Por algo somos compositores y por algo cantamos canciones. Eso es nuestro trabajo. En la noche de Navidad. Así que vamos a cantar esto contigo. No creo que la cantes conmigo porque la vas a escuchar por primera vez seguramente. Pero en muchas iglesias acá en el Perú sí se cantan eso, sobre todo los coros polifónicos. Bien, el tema que vas a escuchar, como te dije, se llama Cantic de Noël o Canción de Navidad. Noël en francés significa Navidad. Medianoche ya, la hora solemne, el hombre Dios hoy desciende aquí. Viene a limpiar el pecado original y de su padre la ira de tener. El mundo se estremece de esperanza. Esta noche viene el Salvador. Pueblo devoto, cantad mi versión. Lo ven, lo ven aquí al Redentor. Lo ven. Él ve como un hermano al que es esclavo. Su amor une a todos los que en cadena están. Nos enseñó a reconocerle, nació por todos nosotros, por él sufre y muere. Pueblo devoto, cantad mi versión. Lo ven, lo ven de aquí al Redentor. Lo ven. Bellísimo tema, bellísimo tema. Bien, y seguimos entonces en esta descripción litúrgica de la noche de Navidad con este canto que entonaron los ángeles cuando los pastores se acercaron al portal de Belén, a ese lugar donde dormía el niño Dios con su madre y su padre, y en el cielo, en las nubes, en medio de las nubes,
debajo de la estrella que había guiado a los pastores hacia ese lugar, estaban los ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Esta canción es un tema que se llama Gloria in excelsis Deo. Es un tema en latín, pero que también tiene su parte en español. Escuchemos entonces, en esta noche tan especial, Gloria in excelsis Deo. Ángeles cantando está tan dulcísima canción, las montañas sueltas dan como fiel contestación. Gloria in excelsis Deo. Sus flores dan a Dios, cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria in excelsis Deo. Jesús, autor del bien, al recién nacido rey. Gloria in excelsis Deo. Les pareció lindo, ¿verdad? Recordar la Navidad de esta manera. Mientras que en el mundo, hoy en día, hoy, en esta noche de 22, 23, no sé cuándo lo veas, o 24 de repente, algunos van a estar celebrando la Navidad haciendo rumba. Yo soy él, ¿no? O si no, cantando temas como, por ejemplo, salsa, cumbia, no, merengue, las avispas. Por favor, es Navidad, no es tu rumba. Rumba tienes para rumbear todo el año, pero en Navidad cántale al Señor, cántale a tu Dios maravilloso. Ya sea que tú en casa no tengas tiempo para ir a la iglesia, por la que alguna razón se te da, pues adora a tu niño ahí en tu pesebre cantándole canciones como esta, o poniendo música para que puedas elevar tu espíritu. Hay una canción que justamente en los años 70 se hizo muy popular y que cambió los corazones de muchas personas. Fue parte también de muchos retiros en muchos lugares espiritualmente. También se metió inclusive en la iglesia con ciertos permisos. Y esa canción se llama Ven a mi casa esta Navidad, compuesta por el gran Luis Aguilé. Estás lejos
de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Tú tienes penas, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Soy muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Es tiempo de ponerte en paz con quienes tú más amas, con tu padre que andas peleado siempre, con tu madre a la que nunca entiendes, con esa hija media revoltosa que te saca las canas verdes, o quizás con ese hijo que te ignora, que anda siempre resentido contigo. Da el primer paso, acércate, abrázalo, rompe ese hielo, porque cuando una lágrima salga por la mejilla de ambos, no será por la pena, sino por la alegría de un hermoso y maravilloso reencuentro. Escucha mis palabras. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Dilo tú mismo. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Cántaselo a él. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad, que te recibiré siempre con los brazos abiertos. Tú tienes un lugar muy especial en mi vida. Gracias por permitirme estar en tu casa esta noche, esta tarde, la hora que sea. Gracias por ser, sobre todo, esa personita que respondió a este llamado de Navidad. Dios va a entrar en tu casa a través de todas estas imágenes y estas canciones, y esa es la misión mía: cantarle siempre a la gente que Dios existe, que Dios está vivo, que no está muerto, que aunque todo el mundo lo quiera matar, desaparecer, y a veces hayan conflictos en la propia casa del Señor, pues habrá aquí una persona que siempre va a pararse a decir: eso no es así. Él es Dios. Síguelo. Ve, búscalo. Quiero darte las gracias por permitirme entrar en tu corazón. También agradecerles a todas las personas que nos han apoyado de una u otra forma con la difusión de este recital. Agradecer también a mi familia, a mis hijos, a mis cuatro hijos, porque tengo dos mujercitas ya casadas, ya soy abuelo,
y mis dos últimos varones, el mayor en la universidad y el segundo todavía en el colegio. Mi motor y mi fuerza siempre en esta vida por la cual yo continúo trabajando y haciendo lo que tengo que hacer. Muchas gracias a todos ustedes entonces, y permítanme despedirme con esta canción con que iniciamos el video originalmente, el soundtrack de entrada de este lindo recital. Es un tema de Louis Armstrong que se llama What a Wonderful World, y esta canción la voy a cantar justamente en inglés porque originalmente es en inglés. Bueno, yo canto en tres idiomas, así que vamos a hacerla como una forma de despedirnos y de recordarte que el mundo, como dice la canción, todavía es maravilloso para vivir. Todavía existen personas buenas, gente generosa, corazones abiertos. Y el amor nunca se va a acabar. Of green red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see sky of blue, the cloud of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, and it's on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, oh, do you do? They're really saying, I love you. Our babies cry, I watch them grow. They learn much more I never know. And I think to myself, what a wonderful world. To myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy. Bendecida noche para ustedes, que Dios me los bendiga. Soy José Martín Coronado, este ha sido mi regalo para todos ustedes en este concierto maravilloso llamado El Camino que Lleva a Belén. Estén atentos a nuestras publicaciones y a nuestros trabajos, y apoyen la música católica, porque de esa manera apoyas la evangelización. Cuídate mucho, que la Virgen del Cielo, nuestra Madre, te bendiga, que Jesús, que nace ya dentro de unos días, te bendiga, que nuestro Padre Dios siempre, siempre esté con nosotros. Y por ello decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Cuídate mucho.